Vamos a empezar con el desarrollo de piezas y... Yo qué sé, a ver si cuela. Tienen que ser en menos de un mes, ¿eh? Si no, no me vale, es que si no paso a hacerlo. ¿Cuántos días son? De hecho... Nada, nada, es que es menos, de hecho. Es menos de un mes, para llegar a Abu Dhabi. No sé, ahora veremos. Aquí en Murcia 32 grados. Automáticamente el tiempo mañana, 15 grados menos. Sí, ojalá mañana menos 15 grados menos, ojalá. 32 en Jerez, es que bueno, es que esto no. A ver, 32 yo creo que todavía no he visto, ¿eh? Pero estamos por ahí, 30 casi. De locos. ¿En este Fútbol Manager se puede crear equipo? No. No se puede. Es una de las cosas que se piden. De hecho, para el siguiente. En Caracas, Venezuela están 32-33 y estoy sufriendo. Está la cosa chunga, ¿eh? El planeta se va a la mierda. Yo no es por nada, pero estas temperaturas tan pronto no son normales, ¿eh? No lo son. No lo son, pero bueno. Habrá que morir, supongo. A ver, amigos. Hostia, tenemos en marcha. Uff. Exacto. Understood. Efectivamente. Grande, Akokala. Muchísimas gracias por ese tier 1. 7 meses por aquí con nosotros. A darle duro, exacto, a darle duro. Pero no tan duro, porque estoy viendo que tenemos una mierda de velocidad punta. Uf, y esto no se va a mejorar, en dos carreras, Y además tenemos dos proyectos en marcha, con lo cual tenemos límite de tres. Vamos a tener que cancelar uno. Yo qué sé, ¿qué mejoramos, tío? Suspensión, chasis. Vamos a darle a chasis, yo creo. No es coña, aquí arriba mañana baja de 26 a 14 o 15. Pues mira, mañana aquí no. Aquí mañana baja un poco. Bueno, espérate, puedo hacer otra cosa. Mañana baja un poco. He visto que se ponen 23 de máxima, pero tampoco es una... Eso es una cosa de locos. A ver, ¿cómo se...? Proyectos actuales, diseño. Uf, 14 y 22 días. Voy a cancelar este, creo, Fondo plano. Este igual no, porque son 14 días, pero es que este son 22, es que no renta, es que este lo voy a quitar ya. Bueno, vamos a ver, paso a paso. Primero voy a hacer uno de chasis, tenemos 4,7 horas, ¿no? Vale. Le voy a meter 2. Y aquí le voy a enchufar 25. No, 2,5. Y 37. Uf. De hecho, uf, refrigeración de motor no me conviene perder. Bueno, esa puede ser buena. Vale. 6. Ah, bueno, le podemos dar. Y podemos usar esto. No me acordaba yo de esto, Vamos a darle. Intensa no, apresurada. Vamos a darle apresurada, pero vamos, corriendo como un demonio. Pero antes de que explote el planeta, que llegue la 33, sí, Eso sí. 21 en Tenerife. No, a ver, mañana aquí tenemos nosotros 23, creo que he visto. No me deja hacer más, tío. Voy a cancelar los que tengo. Al menos este, tío. Este lo voy a cancelar. O sea, este lo voy a cancelar. Bueno, espera, ¿puedo editarlo? Ah, no, no, solo puedo cambiar esto, ¿no? Lo cancelo. Cancelamos proyecto. Sí, él va a ser lo mejor, porque si no, lo pongo apresurado a ver qué pasa. Hoy 24 de máxima, 23 mañana y 23 mañana y después sube otra vez. A 25 y a 29 y a 30 y su puta madre. Bueno, vale, fondo plano, pues... Sí, es que parece que estamos ya en verano. O sea, parece que estamos en verano y estamos en abril. Es como... ¿Te quieres ir a la mierda un poco? 2,3. Le relleno con esto. Continuamos. Uf, lo voy a dejar en equilibrado, yo creo. Este. Bueno, espérate un momento. Bueno, nada, igual.
Le meto aquí 5 a presu. 36 días, es que no llega, tío. Fondo plano no puede ser, no llega. Bueno, pues no es fondo plano. A tomar por culo. Hay que hacer una que llegue, si no, esto no tiene ningún sentido. Pontones, por ejemplo. Cuando. A ver. 28 grados de apenas son las 8. 39 la máxima. Me cago en mi vida, tío. Eso sí que es muerte y destrucción, ¿eh? Eso sí que es muerte y destrucción. Uf. Equilibrado, tomas por culo. A ver cuánto tarda esto. 29 días. Si lo pongo apresurado, 20. Bueno, me sirve. Me sirve. 20 va a llegar para la última, ¿no? Supongo. 20 días. Estamos a 30. Ay, vaya, casi llega para esta, ¿no? Casi, casi, casi. 2 días aquí serían 18. No me lo creo. Bueno, llegaría justo para el viernes. Uf, espectacular, ¿no? ¿O no? No, llega para el domingo. Joder, puta, pero si son 30 días, ¿no? Hemos dicho. O sea, 20. Menos estos dos. Hijos de perra, ¿eh? Bueno, no hay más. No hay más diseños porque solo tenemos máximo de 3. Efectivamente. Es lo que hay. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Pues ya está. A continuar. ¿Has visto el vídeo del hombre peleándose con una papelera? No. No, la verdad es que no lo he visto. Y no sé si quiero verlo, ¿eh? A ver, suena gracioso. No te voy a mentir. La Junta confía mucho en tu liderazgo como jefe de equipo. Es lo que tiene no tener al Sufufufu. Informe financiero. A ver, no hemos gastado tanto, ¿no? Últimos 30 días, positivo 14.000. Claro, coño. Está bien. Informe mensual de desarrollo del coche, vista previa del Gran Premio de México. Vamos a hacer esto ya, ¿no? Envíalo a Madrid, estoy a 31 ahora mismo. Un puto asco. 31, tío. Es horrible, ¿eh? Y es que es lo que digo, estamos a 11 de abril. Es que esto, yo no sé en junio qué va a pasar. Vamos a morir todos, supongo, ¿no? La muerte llama a nuestra puerta. Posición final, los dos en top 5, yo creo que sí, ¿no? Venga, va, los dos en top 5. Vale. Buah, tío, no sé, esto no me da mucha confianza. Lo de los proyectos que tenemos en marcha, ya tal. Yo en mi caso estoy a 18 graditos. A ver, yo aquí dentro estoy bien ahora mismo. Voy a abrir la ventana, de hecho, porque si no me voy a morir. Ahora mismo estoy bien, pero esto está aquí echando calor y en 2 horitas estoy en la mierda. O sea que voy a abrir la ventana ahora mismo. Pero primero voy a meter las piezas. Las piezas gastadas para libres. Motor 1, motor 2. Vale, metemos esto. Uf, 19% me sirve. 19 también me sirve. Un poco apurado, pero bueno. Caja de cambios. Hombre, yo creo que con estas dos para tres carreras nos da, ¿no? Quedan 3 carreritas solo. Uf, 13%, es mucha tela eso, ¿no? 12. Venga, le dejo esta. Estas dos yo creo que te carrilean las últimas 3 sin problema. Vale, pues listos. Vamos a por la carrera. Bueno, por los libres primero. Me olvido de algo, ¿no? Tío, esto de los pontones no lo he entendido, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, llegarán para Abu Dhabi. Y esta también es... Desarrollo de piezas bloqueado el resto de la temporada. Hostia, pero esto... Hostia, no me jodas que no puede venir para... Ah, no, vale, esto después de Abu Dhabi. Diseño... Chasis y alerón trasero. ¿Qué? Vale. Bueno, ahí llegan dos. Para esta ninguna, eso sí. Bueno. Da igual. Va a haber mucha música este fin de semana, pero no la de los mariachis. ¿Va a haber mucha música? Pero no la de los mariachis. Vaya genio el tío este, ¿eh? Vaya puto genio el tío este.
No me acordaba esa, ¿eh? Es un circuito emocionante en el calendario de la Fórmula 1. Uy, México hoy muy visto lo voy a tener, ¿eh? Entre eso y el modo mi equipo, muy visto. Por la presencia no de una, ni de dos, sino de tres zonas de DRS. Tres zonas de DRS. Uy, pues en el juego es muy importante, ¿eh? Tenemos la recta de meta, la segunda. ¿La tercera cuál es? Ah, sí, vale. Antes de la zona del estadio, cierto. Buah, aquí se va a formar aquí la mítica del tren de DRS. O sea, se va a liar aquí, seguro. ¿Soy el único que le parece que Fernando está muy nerfeado en este juego? Sí, no, el único no. O sea, literalmente todo el mundo piensa que está muy nerfeado. O sea, Fernando en este momento top 3 de parrilla, clarísimo. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero en este año, entiendo que hasta el año pasado podía haber dudas, porque bueno, venía de estar 2 años fuera, tal, no sé qué. Ya no. O sea, ahora mismo Fernando está top 3, top 2, top 1, como lo quieras poner, vamos. Está a la altura de los mejores. Vale. ¿Y este medio? Tío, yo ya no sé qué hago con los neumáticos. Tengo un cacao en la cabeza con los neumáticos, tío. No sé qué mierda hago, ¿eh? ¡No sale la gente! Ahí están. No hay lluvia. ¿Qué tal, Toto? Muy buenas. Posibilidad de lluvia. No, no hay lluvia, no hay lluvia. Al menos en la... Pero bueno, Esteban, que acabas de salir, colega. Esteban Ocon, que se pasa... Uy, clásica pasada de frenada. Voy a esperar un poquito. Magnussen, ya empezamos, tío. Una milésima entre Ocon y Verstappen. Yo quiero salir con ellos. Quiero no tener tráfico, tío. Hostia, es arriesgado lo que estamos... ¿Salen todos al final? Sí, ¿no? Yo salgo el primero, me la pela. ¿Ellos salen todos al final o no salen? Sí, ¿no? La mayoría yo creo que sale. Igual no todos. Sí, salen todos. Bueno, yo solo espero que a Fernando... Hombre, tiene mucha distancia, ¿no? No creo que Vettel sea tan hijo de la gran puta para frenarnos a Fernando, que está aquí, ¿no? Ya me jodería, ¿eh? Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer, ¿eh? Porque al final, gasto un neumático, me molestan, tengo que gastarlo otra vez. Lo que pasa es que es peligroso porque tienes que calcular lo suficiente para que no te moleste nadie, pero bueno. Yo creo que ese hueco es suficiente. En fin, vamos a ver. Ahora es cuando uno bloquea, se pasa de frenada y le hemos cagado. Ya lo veo venir. A ver. Nah, yo creo que es suficiente. Este hueco es más que suficiente. Fernando y Carlos, que está justo delante de Magnussen, ¿eh? Justo delante. Primer sector, Fernando ha hecho 28-4. Carlos, 28-3. Mejor el de Carlos. Vale. Sí, perfecto. Todo en orden. ¿Qué tal, Sergi? Muy buena. Llega a tiempo. Llega justo a tiempo para la quali. Sí, señor. Vamos a ver el sector 2. Me molaría que me pusiesen la referencia 32. O sea, la referencia respecto a los de, yo qué sé, a los demás. Entiendo que no hay nadie todavía porque no hemos marcado ningún tiempo, pero 31. Carlos viene una décima por sector más rápido, ¿eh? Sesión terminada, bien hecho, vamos a ver. Bandera amarilla, sector 1, ha habido un accidente. ¿Te imaginas que sacan bandera roja? Cuarto y quinto. Hostia, llega a sacar bandera roja. Es que es muy arriesgado, tío. Es muy arriesgado hacer eso, ¿eh? Es que yo no lo hago por eso. Es lo mejor porque así gastas un neumático y ya está, no te molestan. Pero te sacan una bandera roja ahí, te quedas con la cara partida. ¿Qué ha pasado aquí? Blocada. Ha sido muy parecido al de la bandera roja de antes. Es que nos podría haber caído una bandera roja, pero tan tranquilamente, ¿eh? Nos podría haber caído la red flag. El equipo está muy
en toda la puta cara. Además, creo que no había cruzado Meta Carlos todavía. Gente de Williams. Hacerla de Lopo, si salir a falta de unos 5 o 6 minutos. Es que si sales a falta de 5, te los puedes encontrar en su vuelta de calentamiento, creo. No lo sé, igual se podría intentar también salir un poquito antes cuando no hay nadie en pista. Lo que pasa que siempre hay mucha gente en pista, tío. Es verdad que haya habido un tramito en el que no había nadie, pero no sé. Cuarto y quinto, ¿eh? Delante, ¿qué ha pasado aquí? ¿Aquí quién falta? Sergio Pérez, décimo. Medio segundo con Leclerc. Verstappen no ha hecho un crono muy bueno, también hay que decirlo. No hay lluvia, ¿no? Vale, algo nublado. Vamos a ver. Q2. Bueno, esto ya se empieza a poner serio, ¿eh? Vamos a hacer el primer intento con este neumático usado, lo que hemos hecho siempre. Nos podrían molestar. Sale Sir Luis. Sale Fernando. Sale un Alfa Tauri. Sale Carlitos. Bueno, Ocon, sí. ¿Por qué no salí con medios? Bueno, no sé, eso lo hicimos una vez. Pero... porque no sé si me va... me da... bueno, lo podría haber intentado, ¿cierto? Es que no lo tengo yo eso en mi hoja de ruta, lo de poner el medio. Lo hicimos el otro día, no me acuerdo por qué. Pero sí que no es mala idea. Vale, estamos en un tren de gente que todo el mundo va a hacer vuelta. Esto está bien, esto está bien. Va a empezar vuelta, ahí está. Neumático usado, recordemos. Checo reservándose para Q3. Garaje, de momento Checo, tranquilito, DRS para Carlos. ¿Nos puede molestar a alguien aquí? Magnussen y Verstappen yo creo que está en vuelta de calentamiento, A ver, lo pone aquí seguro. Vuelta a salida de boxes, correcto. Y Verstappen, vuelta a salida también. Sí, cuidado Magnussen, Pero si molesta a uno, nos molesta a todos, Estamos ahí todos muy pegados. Hamilton. Mucha gente con neumático usado también aquí, 16-8 Sir Lewis. ¿Quién gana la carrera de Mónaco? Mónaco va a ser curioso de verlo, Siempre es un circuito muy particular y no necesariamente el mejor coche va bien ahí. Aunque Red Bull va a ir seguro, es que Red Bull siempre ha ido muy bien en Mónaco. No creo que sea una excepción, este año. Ocon 16-5. Otro piloto bloqueado, pero no es Carlos. Tercero a 4 décimas de Leclerc. Hostia, pero Ferrari, ¿qué pasa, tío? Hamilton. En la vuelta de... bueno. No sé, neumático usado, tío. Verstappen a 3 décimas de... oye, Leclerc. ¿Está borracho Leclerc o qué? Voy a preparar, por si acaso, el neumático nuevo. Pero parece que es un buen registro el que tenemos ahí, No sé, Carlos le saca 6 décimas a Vettel. Nah, es muy poco. Nah, Fernando sale seguro. Pérez está fuera, cuidado, Si gasto este neumático nos quedarían estos dos para carrera. O sea, para quali, Q3. Fernando tiene que salir sí o sí, está claro. Carlos yo creo que también. A ver, normalmente no nos adelantan, no mejoran tanto, pero es que no me fío, tío. Son 4 décimas. No, es que no merece la pena. Tenemos un medio nuevo para carrera también. Da igual.
También podemos hacer la mítica de abortar en caso de... Y los adelantamientos... Sí, si ocurre en Bakú... Confiar, 33. Mejora Gasly, cuidado. No mejora Vettel. ¿Y Checo Pérez? No mejora Bottas, no mejora Russell... ¿Qué más? No mejora Magnussen. Vamos a decirle a Carlos que cancele. ¿Le dará tiempo a entrar? Fernando ya está empezando la vuelta. Vamos a esperar un poquito más. No me ha hecho ni puto caso. Es que es increíble, tío. Bueno, pues si no me hacen ni puto caso, tío, me cago en tu putísima vida, obviamente. Pero ya que estás, no te cargues el neumático, tío. Ni putísimo caso, ¿eh? Muy bien. Leclerc lleva... No sé lo que llevan ellos. Sí, ellos llevan todos neumático nuevo. Pero nadie está mejorando, ¿eh? Muy poca gente está mejorando. Vettel cruza meta, se queda ahí. Pérez que no mejora, esto es gravísimo. Gasly mejora, pero se queda ahí. Fernando también cancela. Bueno, no, Fernando pasó. Ya, ¿para qué? Ojo Pérez, ¿eh? Ojo Pérez. Mejora en el segundo. Puto Pérez, tío. No nos va a dejar el sueño. A ver, es verdad que penaliza. Se la pela un poco, ¿eh? Se queda fuera Checo Pérez. Madre de Dios. Se queda fuera. Ah, no, no, penaliza. No penaliza Checo, me lo he inventado. Penalizan los Ferrari. Se queda fuera Checo Pérez. Bueno, pues nada. Pues nada, bastante bien. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Se sabe algo de F1 Manager 23? Nada, no se sabe nada. Ni de F1 Manager 23, ni de F1 23. No se sabe nada. Deberían arreglarlo de que en el segundo intento salgan siempre como usados. El problema no es que... O sea, el problema es que no les quedan más. Yo creo. Porque ellos salen a pista un montón de veces, tío. Y casi siempre ponen neumático nuevo. Fijaos, este neumático es nuevo. Entonces, si gastas todos los blandos, te quedas sin gomas. O sea, pensad que yo... O sea, yo llego a Q3 con dos neumáticos nuevos y no tengo más. Y eso habiendo hecho la Q1 con uno solo, ¿eh? Y la Q2 casi con otro. O sea, porque con Carlos en este caso hemos hecho un intento solo con neumático usado, ¿eh? Se queda fuera, chico. Vaya pecheada, ¿eh? Eso nos abre la puerta al top 5. Bueno, a ver, paparrilla, vamos a estar en segundo y tercero, yo creo. Porque Ferrari es el más rápido hoy, ¿eh? Y Carlos está a una décima de Verstappen. Ojo, ¿eh? Bueno, ¿y Sir Lewis? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha puesto quinto Sir Lewis? Ojo, cuidado, ¿eh? O sea, ¿Sir Lewis tiene ganas de jugar o qué? Vamos a por la Q3. No aguanta la presión, Checo, en su casa. Gran premio de casa, no me acordaba, tío. ¡Checo! En el gran premio de casa, no, hombre, por favor. ¿Qué hiciste, Checo? ¿Qué hiciste? Vamos a usar este. En el gran premio de casa, pecheando. No llueve. ¿Radio Checo, qué? ¿Radio Checo? Uf, vaya Q3, vaya Q3. Gasly, Bottas, Russell, chino de calidad, Alonso, Hamilton, Sainz, Verstappen, Ocon y Leclerc. Vaya Q3, ¿eh? No sé por qué veo al chino con ganas de dar la campanada, ¿eh? Con mi suerte me compro el F22 y sale el 23. Hombre, eso no va a pasar. Porque vas a conocer la fecha de salida del 23 mínimo 2 meses antes de que salga, yo creo. Eso yo creo que claramente. Bueno, se vienen cositas. Se viene.
Menos mal que aquí no puedo hacer spoilers, macho. ¿Pero a qué te refieres? Spoilers. Yo con McLaren sí es que paso de Q3. O sea, Q3 solo tendría uno, pero casi nunca llego. Desesperante. Ya. A ver, bueno, entiendo que también depende del equipo. Tiene su gracia también el no estar siempre en Q3, ¿eh? En ese caso, tu sesión importante es la Q2. Es otro tipo de... Cada equipo tiene su objetivo. Bottas siempre es un liante. Bueno, es cierto, pero depende del circuito. Hay veces que está más fuerte que otras. No, no está siempre ahí. Oye, al que veo juguetón es a Hamilton. Cuidado, Lo veo especialmente juguetón. A ver, ¿cuál es el orden? Gasly, Russell, Alonso, Ocon y Sainz. ¡No, Bottas! ¡Hijo puta, Bottas! Sale de boxes para tocar las narices, Uy, cuidado, Valtteri. No, Valtteri, no. No, Valtteri. Cuidado, Russell. Vamos a montarnos en la onboard de George. A ver si le putea Valtteri. Cuidado aquí, Se quita bien. Buah, nosotros nos va a molestar seguro, Nos va a pillar en un... ¿Qué hace, Bottas? ¿Qué hace, Valtteri? Bueno, morado Russell. Morado Fernando. Nos va a putear. El puto Bottas. Valtteri. No se quita. Hasta luego. Bueno. No lo... Yo creo... A ver, la trazada no la he hecho bien. Otra cosa es que el juego tenga una IA tal. Ya. Pero ¿quién es este hijo puta? Verstappen. ¿Quién va a ser si Pérez no está? La misma. Le va a hacer la misma. No, se quita bien. Este se ha quitado bien. Este se ha quitado bien. Morado. Segundo sector, Alonso morado. Russell, no. Bueno, pues tan malo no habrá sido el sector, ¿no? Uf, qué estrés. Qué estrés. Ahí está Ocon. Madre mía, el gabacho. Último sector, hace Russell morado. Nos quita el morado Esteban. Primero Alonso. Viene Carlos. A una décima, Russell segundo. Pero vienen ahí rompiendo cronos. Se pone primero Esteban, lamentable. Se pone segundo Carlos. Ferrari va muy fuerte hoy. Es el rival a batir, claramente. A una decimita de Ocon. Eso significa que Leclerc va a estar dos décimas delante de Ocon, más o menos. Lo tendremos a 3-4 décimas a Leclerc, ¿no? Seguramente. Ahí está Charles. Verstappen está en vuelta en Outlap también. Mañana sale el F23, gafe. Ojalá, ojalá. Ojalá saliese mañana el F23 por ser un puto gafe. Ojalá, entonces estaría todo el día diciendo: no va a salir hasta noviembre, no va a salir hasta noviembre, no va a salir hasta noviembre. Ojalá sí saliese mañana, pero por desgracia. Hay otro piloto bloqueado. Bandera amarilla, sector 1. Se ha piñado Maximiliano. No tendremos tanta suerte. Sir Lewis, blocadita de Sir Lewis. Espectacular. Morado Leclerc. Nada, Leclerc se ha acabado. Se ha acabado ser buena onda, Bota sexto. Bueno, cositas. Viene Charles. Verstappen. Cruzameta Max. ¡Cuarto Verstappen! Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Pecheando Verstappen? A ver, no, es lo que estamos viendo. No está muy lejos de Carlos, Bueno. Viene Leclerc. Qué pena que hoy Ferrari esté tan fuerte, tío. Justamente hoy que tenemos a Red Bull a tiro. ¡Los Ferrari penalizan! Es verdad. Ojo, Es verdad, No contéis a Ocon ni a Leclerc realmente. Para la predicción, sí. Para la predicción, sí. Estamos hablando de la parrilla. Increíble. Leclerc tiene las tres décimas de cortesía. Bueno, la putada es que no podemos ir a más. Que alguien se choque. Bandera roja. No podemos mejorar esto ya, porque Ferrari está en otro sitio. Bueno, a Ocon igual sí le podemos adelantar, A Ocon igual sí. Es una décima, no sé yo. Vamos a salir los últimos. ¿Han salido todos ya? Sí, ¿no? Bueno, sale Fernando.
Se vienen cositas. Valtteri es el primero, ¿eh? Valtteri quiere... Vamos a ver, ¿dónde está? Sectores, ahí está. Se vienen cositas, sí señor. No, a ver, salimos porque Ocon... A ver, es cierto, pero hay que protegerse. No es solo... El problema no es solo Ferrari, ¿eh? Es que Verstappen está ahí. Verstappen está muy cerca en el intervalo, fijaos, ¿eh? O sea, esto es una desgracia. Verstappen, si mejora, nos adelanta. Tenemos que protegernos sí o sí. Sectores. Vamos a ver, Valtteri. Si Jai fuera un gafe, Alonso no gana la 33 ni el Mundial. Ay, Dios, sí, eso ya lo he dicho. En el pasado, muy pasado. No me lo podía ni imaginar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver ese primer sector de Bottas. ¿Bottas a cuánto está? Oye, Hamilton pecheada. Tiene que ponerse las pilas, ¿eh? Verde. Mejora Valtteri. Voy a abrir la ventana ahora, que me estoy muriendo de calor. El chino, Verstappen mejora, fíjate. Verstappen mejora, tío. Vamos a ver los nuestros que hacen. ¿Por qué McLaren es flojo en este juego? Bueno, McLaren quizás es más flojo de lo que debería ser, pero McLaren no era fuerte el año pasado, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Y este año menos. O sea, es cierto que estará un poco peor, seguramente. Mejora Alonso sector 1. Bandera amarilla, pero provoca una bandera roja. Si vas a hacer esa mierda, bandera roja de manual. Vaya derrape. Chócate contra el muro. Qué duro golpe. Madre mía, se acabó. Y encima le ha molestado a Carlos. ¿O no? No mejora Carlos sector 1. Bandera amarilla, no puede mejorar nadie. Ten cuidado. Todo el mundo tiene que tener cuidado. ¡No me lo puedo creer! ¿Carlos? Sí, a ver si mejora... Nah, ni de puta coña, ¿no? 89 milésimas. A ver, no es tanto. No mejora sector 2. ¡Santo cielo! Por ahí una oportunidad de oro para salir delante de este cabrón. Nada, nada, hasta luego. Hasta luego. Fue bonito mientras duró. Fue bonito mientras duró, pero... Pues nada. Una basura de vuelta. ¿Y este tío qué está haciendo? ¿Esta gente? Vuelta a entrada a boxes. ¡Lamentable! ¡Lamentable espectáculo! Madre mía. No se puede dejar solo a esta gente, ¿eh? Bueno, esto va a ser segundo y tercero, ¿no? Hemos cumplido igualmente con la predicción, que era top 6. Porque Pérez la ha pechado en Q2. En Q3, perdón. No se sabe nada de F1-23 todavía, no se sabe nada, Dani. No, en la vida real este año están muy mal. Pero es cierto que a lo mejor el año pasado en el juego están un poco peor, eso sí es cierto. Pero no, no tanto, ¿eh? A eso voy, no tanto. McLaren está regular, estaba ya regular el año pasado. ¿Por la cuarta plaza en el 22? No sé, ¿eh? Vamos, no sé, empezaron muy mal. Es verdad que después remontaron, pero tampoco fue nada especialmente brillante, ¿eh? O sea, aquí Ricciardo ha hecho P11, me refiero, tampoco es un desastre. Ricciardo, ¿eh? Que no, Norris. No sé ni dónde está Norris, la verdad. Bueno, vamos a salir segundo y tercero. Gana un Alpine y el otro en podio. Hay que ser confiantes. Si Ferrari... Hay que ver dónde sale Ferrari. O sea, si Ferrari sale octavo y noveno, probablemente van a llegar muy rápido a la cabeza, pero como salgan último o algo así, yo creo que le podemos plantar cara a Red Bull en un mano a mano, ¿eh? Porque no son muy fuertes hoy. O sea, Red Bull hoy no es el Red Bull de otros días.
Se avecinan algunas decisiones. Tenemos una oportunidad de oro. Eso sí, Ferrari, a ver dónde está. Cuando comience este Gran Premio de México. ¿Qué tal, Rubén? Se te ha echado de menos. La verdad es que ha habido una semanita ahí, insisto, de desaparición en Twitch. En Twitch, en YouTube no, ¿eh? En YouTube estamos ahí al pie del cañón. Pero sí, sí, aquí por aquí hemos estado un poquito. Ya tal. Norris hace parecer que era buen coche. No, a mí no me parece buen coche. O sea, yo sé lo que hace Norris. O sea, no parecía buen coche, era mal coche. O sea, no era un coche competitivo y se veía, simplemente. Yo siempre he dicho que era Ricciardo el que hacía, por ejemplo, en 2021 parecer el McLaren. O sea, parecer a Norris Jesucristo. Haciéndolo muy bien Norris, Esto lo he dicho siempre. Understood. Grande, Rubén. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. 2 meses por aquí con nosotros. Te has ganado el Prime, señor. Reto que la 33 llegue mientras esté suscrito a este canal. Bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Me parece buen reto. Me parece buena. Si eso se cumple, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Pero bueno, que nada, que eso, que... Siempre digo, cuando hay un piloto de mierda, o sea, un piloto de mierda, un piloto haciendo una mierda, mejor dicho, en un equipo, se ensalza mucho al que está. Eso pasa siempre. Es normal. Haciéndolo genial, Norris, ¿eh? Eso siempre lo he dicho. Y el año pasado lo hizo muy bien también. Muy bien. Pero a pesar de ello, el McLaren era un coche que no da para más, simplemente. Cuidado, Carlos y Fernando en la salida. No se van a chocar, no se van a chocar. Segundo y tercero. Nuestra misión es adelantar a Max rápidamente. A ver, ¿aquí qué podemos hacer? Nos sugieren... A ver, es que no tenemos blandos nuevos. Nah, esta es una locura. Yo creo que la A es la mejor, ¿eh? Tenemos 2 medios nuevos, sí, ¿no? Vale, perfecto. Esto nos da un colchón con los 2. Muy bien. Pues si tenemos 2 medios nuevos, vamos a ponerla a Carlitos. ¿El medio de salida? Y a Fernando el duro. La estrategia me la pela, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Vamos a ver. Es que flipa, ¿eh? Algo así puede estar bien. 43. Para ir a 2 estrategias distintas, más que nada. No me gusta poner la misma. Y si sale un safety muy pronto, pues tenemos 2 medios nuevos con Fernando. Con lo cual no debería haber problemas con eso. Pensando en lo que pasó en Estados Unidos, ¿eh? Blando medio. No, la de dos. A ver, la del blando no la veo porque no tenemos blando nuevo. Y no me gusta salir con un neumático usado. Menos si es blando. 90, 91 y 90. Tenemos que potenciar nuestra estrategia con los neumáticos nuevos, que son los 2 medios. Carlos tiene este, que está al 96. La inversa, literalmente. Tal, Jesús, ¿se puede dar algunos tics para mejorar? ¿Para mejorar en qué? En F1 Manager, complicado dar tics, porque depende mucho de la carrera, la estrategia. O sea, este juego, si bien en F1 22 te digo que es practicar y practicar, en este juego es que depende de la carrera que te toque jugar. No hay más. No hay un tip, ni siquiera la práctica. Bueno, la práctica te ayuda, como en cualquier cosa, a aprender cómo funciona el juego, pero que... Es muy de improvisar este juego. A ver, esta degradación no parece muy alta. Yo creo que podemos intentar hacer esta y ya vamos viendo. Si tuviéramos un blando nuevo, igual me atreví a hacer la de blando duro. Pero no. Porque para usar los 2 medios habría que hacer un blando, blando... o sea, un blando medio. Y no. No. Bueno, también depende. Si el duro de Alonso aguanta... Se aguanta mucho igual, no lo sé, ya vamos viendo. Lo que voy a ver es cuánto degrada según el juego. O sea, el que me gusta ver es este. Vale, 20, unas 20... Sí, unas 25, 24 el blando. ...30 y altas el medio, 40 incluso. 38, 39 medio, 24 blando y duro 50. Sí, 50. O sea que la que hemos puesto cumple perfectamente, ¿no? Claro, nuestro blando no es nuevo.
Si le hacemos 20, por ejemplo, serían 50, habría que hacer un blando duro. Blando duro igual se puede hacer, pero me parece arriesgar muy a lo tonto. Vamos a darle a comenzar ya. Sí, blando duro, quizás me atrevería a hacerla, pero si tuviera blando luego, y no lo tengo, es que no pienso hacerlo. Con un blando usado yo paso de salir, yo prefiero usar lo que tengo nuevo y ya está. Vamos a comenzar carrera, y a por ello. Hace un sol radiante y los pilotos se alinean en la parrilla. Ahí está, Verstappen medios, he visto, creo, Verstappen medios. Pero eso puede cambiar fácilmente en los primeros segundos. No hemos visto más. Duro blando. A ver, la de duro blando podría ser dependiendo de la degradación del duro. Tiene que ir muy sobrado Fernando para hacer duro blando, ¿eh? No voy a meterle un blando apurando. No quiero apurar con el blando. Si veo que va sobrado y tal y cual, ahí vale. Va a comenzar esto, amigos. Fernando tercero, Carlos segundo, Max Verstappen en primera posición. Y esto que arranca, vamos a darle agresivo desde el principio porque no quiero que pierdan posición ninguno. Uy, no le he puesto más gasolina, que lo quería hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cuidado que se pone Carlitos primero, ¿eh? Uy, cuidado Fernando que está ahí encerrado. Podría atacar a Verstappen. No. Fernando, con que aguante, de momento me vale. A ver los neumáticos. Vale, Ricciardo blandas. Pero es nuevo. Sainz adelantó a Verstappen. Cuidado que se coloca primero. Bien, Carlitos. Bien, 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 bien. Este es Fernando. Vamos a decirle que se calmen los dos. ¡Uy, que se tira! ¡Que no! No te calmes, no te calmes, no te calmes. Sigue tirando ahí. ¡Qué pena, tío! Lo ha tenido a puntito, ¿eh? Yo creo que con el medio duro se puede ser agresivo la estrategia, ¿eh? Podemos apurarle. A ver cuánto corre Verstappen. Como Fernando adelante. Oye, Ferrari, ¿dónde está? Octavo y noveno. ¡Uf! ¡Uf! ¡Se están pegando! ¡Se están pegando entre ellos! ¡Frederic! ¡Que te van a comer! ¿Qué es esto, Frederic? Lamentable gestión. A ver si Fernando le tira el coche a Max. Vamos, Fernando. Hombre, es duro contra medio. Es muy complicado lo que estamos intentando, ¿eh? Lo que estamos intentando con Fernando no es fácil. Vamos a intentar implementar con Carlos. ¡Frederic, espabila, que te comen! ¡Ojo, Fernando, eh! ¡Ojo, Fernando, que mete el adelantar! Se la pela. ¿Puede ser buena? No lo sé, no lo sé. No parece muy decidido, ¿eh? Se mantiene detrás. Estoy intentando presionar a Verstappen por los dos, o sea, por delante y por detrás. Con Carlos tirando, que no habrá DRS, estaría muy bien. No puede, Fernando, no puede. Es lógico, también te digo. Cuidado que se enseña. Muy cerquita. ¿Qué hace? Movimiento extraño. Nada, es muy difícil. Vamos, Max. Buah, está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca, Fernando. Sería importante adelantarlo, ¿eh? Además con el duro. Golpe de autoridad con el duro. Bueno, bueno, bueno. Vamos, Carlitos, apriétale ahí. A por ello, dice Fernando que vaya. Se quiere colocar segundo. Y casi lo tiene por fuera. Es muy difícil en esa zona. Uy, se monta en el piano. Creo que le está haciendo perder tiempo, ¿eh? Bien, bien, bien. A la próxima le pillas. ¿Habrá DRS ahora? No, todavía no. ¡Uy, por dentro! ¡Por dentro, Fernando! ¿Quién abre DRS? No lo abre nadie. Buah, 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 buah. Calma. Uy, cuidado. Hay quien tiene. Ahora lo va a tener DRS. El punto de detección no está aquí, ¿no? ¿Bandera amarilla? No, por favor. No, ha sido Carlos. Ha sido Carlos. Ha sido Carlos. No, por favor, he dicho. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se ha puesto primero Fernando. ¿Pero qué ha hecho? ¿Blocada de Carlos? Madre mía. Madre mía. ¡No! Soy yo, literal. Soy yo, literal. ¿Dónde se ha puesto? ¿Dónde está Carlos? No veo a Carlos. F. Vamos a por ello. No veo a Carlos. F. 20 Carlos. 20 Carlos. Emergencia. Emergencia. Activamos modo emergencia. ¿Esto qué es? Se va el mundial.
Se va al Mundial, somos unos putos jafes. Necesito aquí a Ferrari, ¿eh? Necesito aquí a Ferrari. Necesito a Ferrari aquí, ¿eh? Si no está Carlos, no me interesa esto. Quiero que gane Leclerc ahora. Bueno, Fernando, por supuesto, pero que Ferrari esté arriba también. Pillamos DRS nosotros, ¿no? Me está venga, tanto Alonso pilla DRS Fernando. Se ríe Fernando. Se ríe de toda esta situación. Abre DRS. Grande Bausa, muchas gracias por ese tier 1. 7 meses por aquí. Buen momento, buen momento. Queda mucha carrera, sí, calma, hombre, pero queda mucha carrera, pero me cago en mi vida, ¿eh? DRS, pasamos al primero, a Tsunoda. Empieza la remontada. Si sale un safety car en un buen momento, vamos a aprovechar para cargar un poquito. Es verdad que hemos perdido mucho. Fernando va a la inversa de Verstappen, ¿eh? Va a otra cosa. Recordemos esto. A ver qué tiene Sainz adelantado a Tsunoda. 94, vale. ¡Qué putada! Seguimos, seguimos, seguimos. Okay. Hay mucha gente ahora, hay que adelantar ahí, ¿eh? Uf, no sé si hacer ahora un dos paradas buscando algo distinto, porque esto se complica mucho con Carlos, ¿eh? Aquí vamos a intentar con el DRS, vale. Que no se te escape mucho, Fernando. Manténlo ahí, por Dios. Recuperar gasolina sería lo ideal. ¿Va a perder el DRS? No me hagas aplicar. No me hagas apretar esto, hombre. No me hagas apretar esto. ¿Me va a hacer apretar esto el desgraciado? Pues sí, ¿eh? Ah, no, no, lo ha pillado, lo ha pillado. Vale, bien. Bueno, pues que nada, la carrera se complica un poco aquí, pero hay que seguir tirando. Siguiente aquí, no sé quién es. Mick Schumacher. Remontada de chill. ¡Ojo! Uf, aquí adelantar es complicado con tanta gente. Cuidado ahí, Verstappen. ¡Uy, cuidado, que se nos tira este! Oye, oye, calma, ¿eh? ¿Russell? Por ahí muy complicado. Es que Fernando va con duras. Fernando tiene un papelón, ¿eh? Está ahí aguantando a gente con duras, tío. Adelantando aquí a... No sé quién es este. Suma, que le hemos dicho, ¿no? Y el de delante, Gasly. El gabachín. Carrera complicada para Carlos. Hay que confiar en que salga un safety en algún momento, yo que sé. Algo. Buen adelantamiento. Pasa Schumacher. A ver si aquí también adelantamos al Alfa Tauri de Gasly. Venga, vamos, vamos. Ay, qué pena, parecía que lo tenía. Ojo, puede ser un doble. ¿Puede ser un doble? No, ni de puta coña. Va a pasar a ser un doble a no ser nada. Vale, DRS. Este pesado no me deja en paz, el puto Russell, ¿eh? Vale, no nos adelanta. Uy, me gusta, muy cerquita. Bandera amarilla. Oye, como sea Carlos otra vez me mato, ¿eh? No es Carlos, no es Carlos. No sé quién ha sido, pero no es Carlos. Magnussen, no, la pela. A ver, va a remontar. Lo que pasa que no sé. O sea, obviamente va a remontar, pero no va a llegar a la cabeza. Pero con un safety en un buen momento, sí puede llegar. Esa es la cosa. Te sigue aquí. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Aquí hay que empezar a moverse porque esto no puede ser. Aquí vamos a tener que hacer una estrategia extraña, ¿eh? Venga. ¿Qué hay más extraño que eso? No sé yo, por fuera ahora difícil. Es una zona muy complicada, tío. Las putas enlazadas, ¿qué estoy haciendo? No hay batería. Yo creo que lo tiene, ¿eh? A Gasly. Lo pasa. Ojo, se pone en paralelo con el McLaren también. Ahí tenemos las de ganar quizás por el interior de ahora, ¿no? Sí. Vamos a por el McLaren. Décimo sexto. Sin batería, ¿eh? No, no recuperamos nada de gasolina, estoy viendo. O sea, adelanto a Gasly, ¿vale? Ha pasado a Gasly, perfecto. Vamos a cargar un poco, que si no esto se nos va de las manos, ¿eh?
Entre que llegamos a este señor, que cargue un poco. Esto se gana. Se puede ganar con Fernando, poca broma. Porque Fernando está muy bien posicionado, ¿eh? Tiene neumático duro, va a otra cosa, a la otra estrategia inversa. Pero aún así, venga, vamos a poner el modo ofensivo otra vez. Esto es un carga-recarga de manual, ¿eh? O sea, de manual, a ver si funciona. Si veo que no funciona, lo quito, ¿eh? Está ahí el tío gastando para nada. Pon el Ersen a adelantar y adelantar duro, sí señor. Allá va. Por fuera, con dos cojones. Se quedó sin batería. Esta es complicada, ahora tiene el interior. Nosotros, pero ahora lo tiene él. Bueno, si lo cierra bien, no lo sé. Lo cierra. Se cuela, puto Lando. Los dos tendemos de DRS. A ver quién gana. Los dos tienen de DRS, ¿eh? Nada. Lo pasa Carlos, bien. Creo que sí, no estoy seguro. Lo pasa, bien. Esto va a tener que ser un dos paradas para Carlos, ¿eh? Vamos a tener que confiar en algo extraño, en un safety o algo. Verstappen está gestionando neumático, ¿eh? Descaradamente. Fijaos cómo no cambiamos la degradación, eso es porque él va en azul. No creo que sea necesario si vas una parada, pero bueno. Gracias por la raid, Zonajes. O sea, yo creo que no hace falta poner estar todo el rato en azul para ir a una parada, porque no hay mucha degradación, ¿eh? Según estamos viendo. A ver, ¿este dónde está ahora? Vale, ya que estamos aquí, cargamos un poco. Voy a intentarlo en la recta de meta, toma por culo. Aquí paso de líos. Lo podría intentar lo mejor, ¿eh? Pero he preferido. Lo bueno de tener una diferencia tan grande con los demás es que podemos ir haciendo carga-recarga un poco a lo bestia. Ahora yo aquí pongo a apretar y pongo esto en adelantar, igual cuela, no lo sé. A lo mejor no en la primera, pero sí en la segunda. Claro, no, a ver, Carlos va a poder remontar, pero está claro que no va a remontar hasta aquí. Está clarísimo. Vamos a ver, eso es. Pasamos a Stroll. Bueno, pasamos a Stroll, no lo sé, porque Stroll también tiene DRS por fuera. ¡Por fuera, Carlos! Y lo ha tenido. Bueno, ahora tiene otra oportunidad. Vamos a ver si se tira aquí. La putada es que esto es un puto tren de DRS, tío. Parece que ahora sí, ¿eh? Parece. Ahora sí. Bien ahí, Carlos. ¡Uy, se tira también por! ¿Qué coño? Yo creo que con Carlos vamos a hacer dos paradas, ¿eh? Sí. Porque estamos castigando el neumático una puta barbaridad. Fernando de Rese. Vamos a cargar, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Ya, lo bueno es que cuando adelantemos a este Aston Martin, que es el de Albon, se nos va a quedar un poco de vía libre. Nos queda Besti y ya después hay un hueco hasta Zu. A ver si puede recortarlo, tío. Volvemos a intentarlo. Uf, no tenemos batería. Que es una putada, tío. Esa es buena. Esa me gusta. Vamos a intentarlo. A ver si puede. Cortes entre Ocon y Vettel y entre Zhou y Besti. Yo creo que el de Zhou lo podemos cerrar. Este hueco lo podemos cerrar. El de Vettel y Ocon ya es otra cosa. Ese ya es más complicado. Pasamos ahí también a al Haas. Vamos a intentar mantener esto en, a tope. Porque yo creo que podemos adelantar aquí mismo a este. Yo creo que lo podemos adelantar aquí mismo. Igual no. ¿Cuánto hemos dicho que dura el blando? Carlos tiene un blando. Tenemos otro medio nuevo. No, el blando para el final en todo caso. Vamos allá. Vamos a adelantarnos en meta. Se toma por culo.
más rápido así. Esta carrera con Carlos claramente la estamos hipotecando un poco a esperar un safety o algo, ¿eh? Aquí ya debería ser fácil, no en esta recta, en la siguiente. Cuidado con esta gente, es que no tengo nada de batería, tío. Bien ahí el DRS. Vamos a ver si puedo adelantar aquí, con la batería. DRS. Parece que va. Perfecto. Bueno, pues vía libre para Carlitos ahora. Fernando siga lo suyo, ¿no? Estoy viendo. Vale, cuidado. Vamos a decirle que apriete un pelín a Fernando. Adelantamos a Albon y ahora toca apretar los machos. Vamos a intentar acercarnos al intervalo, que yo lo vea. 7.9 con el chino. Nos hemos quedado sin batería, no tenemos nada de nada. Quizás tendría que aprovechar este momento también para recargar un poco, ¿eh? No tenemos nada de nada, tío. Carga. Es que me adelanta el puto... Hijo puta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aguántalo, Carlitos, aguántalo. Intento controlarlo. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Veamos la repetición. Pecheada histórica de los Alpine. Es que no puede ser verdad. ¡Increíble! El equipo está desolado. Investigarán lo que... ¡El equipo está desolado! ¿Dónde está Fernando? Octavo. Pero se acaban de... Saca safety car, hombre. Saca safety car, tío. Este no ha perdido tanto tiempo, ¿no? ¿O qué coño ha pasado? A ver, estamos a 2,6 de toda esta gente. Yo creo que no está perdido, ¿eh? Me cago en... Oye, ¿podemos soltar de una puta vez a este tío? A este pibe, yo no sé qué. Puto Albon, tío. 0,5. Va a abrir de res el cabrón. Increíble pecheada. Bueno, Fernando, a ver si llega. Nada, ahora gastar. Todo lo que había estado ahorrando el tío ahí lo tiene que gastar ahora. Es que es increíble, ¿eh? Es que es una cosa. Vale, ya hemos soltado Albon de DRS, perfecto. Vamos a cargar aquí. Ahora que Albon no tiene DRS. No, con Fernando no va a cundir el pánico porque... Insisto, estamos ahí. El top 6 está pegado. El top 7, perdón, está pegado. Voy a intentar adelantar 1-1. Eso sí que va a ser complicado, ¿eh? Porque son coches muy rápidos, ¿eh? ¡Ricciardo cuarto! ¿Qué demonios está pasando? Y ahí se pegan. Buah. Perdemos Hertz. Parece que la batería está vacía. Su puta madre, tío. Bueno, con que se meta en DRS me sirve. Le falta un poco, tío. Métete en DRS. No es tan complicado. ¿Qué culpa tengo yo de que esta gente peche? Ojo, delante de Pérez, ¿eh? Increíble, a pesar de todo. Va, está llegando. Uno, es que claro, está llegando, pero en carga es complicado. 1.8. ¿Metemos otro implementar o qué? No, no. Me voy a guardar el implementar para recta, yo creo. Hemos decidido ya oficialmente que vamos a dos paradas con Carlos, ¿no? Vale. Entonces le meto el rojo. Toma por culo. Sí, es tontería, le hemos gastado... Bueno, no necesariamente. El duro aguanta 50 vueltas. No, bien, no sé por qué estoy diciendo esto. ¿2.2? Es que no me lo creo, no llega el tío, ¿eh? Voy a ponerlo a full rojo, a ver qué pasa. 1.3, venga, va, lo tienes. Ahora va a ser culpa del Zufufufu que sus pilotos la pecheen, ¿no? 1.1, se meten DRS, venga, va, vamos. 0.8, yo creo que ya lo tiene. Vale, batería vacía, pero has pillado DRS, ¿no? Copy. ¿Lo ha pillado o no lo ha pillado? Back it out,
exagerado. Ha pillado DRS, fantástico. Pero está a 1.3, ¿eh? Uf, madre de Dios. ¿Por qué está a 1.3? No lo entiendo. Aquí hay dos que se están quedando, ¿eh? Hamilton y Ocon. Bueno, Hamilton no debería estar pecheándola tanto. Voy a intentar cargar un poco y meter otra vez el implementar. Es que otra cosa no se me ocurre, ¿eh? ¿Por qué nos han abierto tanto en el sector 3? Tío, no lo entiendo. Bueno, el chino y Pérez que se están matando de lo lindo, ¿eh? Carlos 9.1. No le está recortando a Pérez, ¿eh? A ver, que es que también... ¿Qué hace Pérez al ritmo del chino? Es que no entiendo nada. Batería vacía. ¿Pilla DRS, no? ¿O qué coño, tío? ¿O vas a perder otra vez 5 décimas ahí, de repente? Yo creo que sí que ha pasado, ¿eh? Es que necesita llegar con más batería a ese punto. Rojo. Se queda sin batería y yo creo que pierde mucho a la salida ahí. Pero es que si no, ¿qué hace? Claro, el pobre hombre. 8.6. Lo vuelve a abrir, esa es la parte positiva. Vale, ahora está un poco más cerca. Tío, en la recta la pecheada es curiosa, ¿eh? Vale, perfecto. 1.2. ¿Pero cómo está? 1.2 no está, esto es mentira. Esta distancia no es 1.2. ¿O sí? Puede serlo, puede serlo. Tiene que abrir DRS. Estamos sobreviviendo. Y tampoco, ¿eh? Parece que lo tiene y no termina de llegar, tío. Ya, es el piloto chino de calidad. También es cierto eso. No lo tenía en mi tabla. Que estamos peleando contra el piloto chino de calidad. Es un detalle importante. Tío, tienes que tener... O sea, ¿qué me estás contando, tío? No pierdas ahora 4 décimas otra vez, ¿eh? No me jodas, ¿eh? ¿Estás en el culo? Ahora yo creo que sí, perfecto. Ponemos carga. Ahora tiene que recuperar sí o sí. Yo creo que Carlos va a ir entrando en breves, ¿eh? O sea... Uy, ahí la están liando. Es que la que están liando ahí... ¡Russell primero! El ritmo de Verstappen es lamentable, ¿eh? O sea, el ritmo de Verstappen... Cuidado, Hamilton con Ocon. Vale, a ver si me dejan de una puta vez, tío. Mantenerlo en implement... O sea, dejarlo en... Vaya, la que está... La que tiene... Es que está Ricciardo ahí también. Con Ricciardo ahí... Normal, ¿no? Que se esté montando la de Dios. O sea... Carlos va a ser el primero en parar, ¿eh? O sea, voy a intentar un undercut masivo. En plan, de 7 segundos. Undercut ultra masivo. 0.8. ¡Ojo, eh! Puf, la batería, tío. Hay que seguir ahí. Bueno, parece que por fin nos hemos reenganchado. Ahora lo que necesitamos es recuperar un poquito de batería. Que es que nos está costando la vida mantenerlo ahí, ¿eh? Tirando de gasolina, que tengo en menos 0.2, que no sé cómo estoy ni equilibrando esta mierda. Es que demasiado que está haciendo, ¿eh? Con neumático duro, demasiado que está haciendo para aguantar el ritmo de esta gente. Sí, la batería es una... Es el típico circuito en el que es un por culo tremendo, ¿eh? Venga, va. Estamos recuperando. Carlos sigue ahí. Carlos va a parar en breve. Porque no está recortando casi nada al puto chino. Vale. Otro DRS aquí. Bueno, a ver... Hay carrera, sí, pero a Fernando se la ha complicado. ¡Entra Verstappen!
Vale, a poner duras y hasta el final, entiendo. Si te digo que pares ahora, ¿me haces caso? ¿O vas a hacer como en la clasificación y pasas de mi puto culo? Vamos a ver si nos hace caso o no. Vale, nos hace caso, bien. Vamos a copiar la estrategia al líder del mundial. Ah, no, el líder del mundial somos nosotros. Entramos ahí, a ver la parada. Eso es. Duro hasta el final. La putada de Fernando es que no tiene esa carta, porque él va con el duro, va a lo inverso. Entonces no puede hacer un undercut manual. Que estaría muy bien hacerlo ahora, ¿eh? Pero es que lleva duro. De hecho, el problema de Fernando es que cuando esta gente entra a boxes no va a tener nada para tirar. Es que va a ser increíble, tío. Voy a ponerlo en naranja. Hay muy poca degradación, ¿eh? Hemos aguantado... O sea, hemos estado medio Steam en rojo. Bota se pone primero. Verstappen sale detrás de... Ahí está, con el chino. ¡Ah, no, no, no! Está donde estábamos nosotros antes de parar con Carlos. Justamente. Qué poco se recarga aquí la puta batería, tío. Es un desastre. Es un puñetero desastre la batería en este circuito. Está entrando Besti, Gasly y Norris. Tres carreras para el final y las hacemos hoy. Sí, las hacemos hoy todas. No va a faltar ni una por hacer. Entra Russell y entra Ricciardo. Blandas. Es que Ricciardo lleva blandas, tío. Y Russell, medias. Y duras para los dos, claro. Lo de Ricciardo, ¿qué coño ha sido, tío? Mete duros también. Detrás de Russell, pierde la posición. Increíble. Uf, Fernando sufriendo para mantener el ritmo ahí, ¿eh? Ok, copy. Última vuelta de Carlos, ¿con qué tiempo ha sido? No, claro, 21-5. Está rodando en tiempos de cabeza, ¿eh? Bien, esto para hacer un undercut masivo estaría bastante bien. ¿El chino ha parado todavía? No, todavía no. Ojo, ¿eh? El chino, el undercut le podría caer como una losa. Aquí Fernando ha caído porque me lo he puesto en carga al pobrecito mío. Entra Hamilton, ya están entrando todos. Duro, ¿quién queda por parar? Ocon, Bottas y Leclerc. Vale. ¿Lo de Bottas? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué hace Valtteri Bottas pegándose? Estos van a entrar ya también, ¿eh? Estos van a entrar ya de ya. El chino ahí pegándose con Vettel y Pérez. Este duelo de los tres, brutal también, ¿eh? Sí, Alonso aguantando con duros, pero complicada la historia. O sea, Fernando, lo que le vendría de puta madre es que cuando todo el mundo haya parado, salga un safety car. Eso sería la puta polla. Bota segundo ahora. Se sigue pegando ahí. No, está haciendo la mítica del RS, aguantando el chaparrón, pero... La cosa es, esta gente, tío, qué degradación tiene, 50... O sea, ¿cómo van? Van súper rápido, ¿no? Verstappen... Igual el duro no aguanta tanto como yo creo, ¿eh? Tenemos un problema igual, ¿eh? Fernando lleva 26 y se ha gastado un 34%. O sea, perdón, un 44%. Con lo cual... Pff, hostia, es verdad que estamos yendo muy agresivos, pero es que otra, no hay otra manera. Es que si no... Carlos adelantando a Magnussen. Vale. El chino sigue sin parar, ¿eh? Esta gente... Al
Alpine avanza. El chino Pérez y Vettel son un posible undercut entre botas. Vale. Duro hasta el final. Supongo. Yo no tengo muy claro, lo del duro, Sí, es verdad que cuando los dos cuando han trompeado les he dado mucha caña después. Han estado en rojo mucho rato, es cierto. Seguramente, lo que pasa que el resto de la carrera no va a ser un paseo, Es que no nos podemos permitir ir en amarillo, es que tenemos que ir contra corriente porque estamos mal. Fernando aquí está tercero, pero no es tercero realmente. Y Carlos igual, o sea, es que no es que yo diga, ya no, ya podemos ir bien. Vuelta rápida de carrera, bueno, bastante fuerte. Okay. Tengo un medio nuevo más con cada uno. Bueno, con Fernando tengo dos, de hecho. Que la putada es esa, que no podemos calmarnos ya y decir, ya está, ya podemos ir tranquilos. No, es que tenemos que ir a muerte. Especialmente Carlos. Lo de Carlos es el que está totalmente fuera de la carrera. Fernando todavía, pues yo qué sé. Pero Carlos está completamente fuera, entra Pérez. Ah, mira, entra Pérez, Vettel y Zhou, el tridente este. Vamos a ver, duros, todos ponen duros, es que no hay otra. Vettel y el chino, que pone también ahí el duro. Duros, nadie juega, todo el mundo va a lo mismo, Aquí no hay nadie jugando a nada extraño. Entra Checo. Carlos no tendría que salir muy lejos de esta gente, ¿no? Ahí está, adelantando a alguien. Bandera amarilla, sector 3. Cuidado, Un safety ahora para Fernando sería la puta. Nah, me estoy haciendo el ganso un poco. Ay, que tiene DRS también, no me lo puedo creer. Coña, ¿no? ¿Por fuera? No. ¡Oh! ¡Increíble cambio! Bueno. Mucho trompo, aún está por dentro. Pero bueno, buen cambio de dirección a última hora, Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante, sí señor. Muy bien. Y estamos a 1.2 del tridente de Pérez, Zhou y Vettel, Hemos recortado 6-7 segundos en la parada con el neumático duro. Entra Leclerc, ha puesto duro. Undercut a Pérez, casi, casi es undercut, pero nos hemos quedado muy cerquita. Ocon será el siguiente. Ahora con Fernando sería lo suyo que salga un puto safety car cuando paro con. Vamos a seguir apretando. Yo creo que Carlos sí puede ir a dos paradas. O sea, es que ha sido mucho más agresivo que Fernando. Ha ido mucho rato en rojo. Fernando ha ido también mucho rato en naranja y rojo, pero menos. Entra Stroll. Siguiente. ¿Podrá adelantar en carga? Sería bastante bien, bastante bueno. ¿Ese cambio de dirección otra vez? Esta vez no. Bueno, tampoco pasa nada. Tampoco tenemos mucha prisa, me refiero. La carrera es la que es. Para Carlos. Vale, Fernando. Fernando no tiene mucho más que hacer aquí. Es más que. Entra Ocon, ya está. Ahora ya puede salir el safety. El safety car, ¿dónde está? Que yo lo vea. Neumático duro. Se pone Fernando primero. Y ahora es el momento, amigos, de invocar al safety car. Uy, ¿va a adelantar? ¿O no? Bueno, igual sí. Igual sí que adelanta. Ahora tiene el interior el alfa, pero después lo tenemos nosotros. Esta me la conozco ya. Yo creo que ganamos la posición nosotros, ¿no? El DRS, ¿quién lo tiene? Hostia, qué putada, ¿no? Lo va a tener él. Increíble. Pues yo no voy a gastar batería, Que más adelante si quiere, me la pela. Con lo que cuesta recargarla en este puto circuito. ¡Uy, lo tenemos nosotros! Espectacular. Maravilloso. Uf, habrá sido por milímetros, Habrá sido por putos milímetros, tío. El neumático duro es una castaña, No es por nada. No sé si os habéis dado cuenta, pero es tremenda castaña,
O sea, ni, al menos en mi equipo no está funcionando en nada bien el duro. Uf, es que difícil llevarlo hasta donde lo quiero llevar, Back it out. Verstappen 88. Okay. ¿Y cuántas vueltas lleva Verstappen de duro? ¿Cómo se miraba eso, tío? Historial de neumáticos, Verstappen. 8 de duro. Se ha gastado un 12% en 8 vueltas. Y le quedan 40. 5 por 12. Cuidado, A ver, va, llega. Llega, pero cuidadito, No puede andar muy sobrado. Bueno, llega, no, miento. Miento. No puedo, he contado llegar al cero. No, al cero no vale. No puedes llegar al cero, tienes que llegar al 40. Bajar de 40 ya es meterte en un lío. O bajar de 30. Bajar de 30, realmente. Yo igual, dos paradas no es mala, No es mala, igual. Este neumático es una castaña tremenda, tío. Este neumático es una puta castaña. ¿Quién es el siguiente? El chino. Aquí es que nos están recortando muchísimo. Es que yo este neumático, vamos, que le prendan fuego a este puto neumático, en serio, ¿Cómo le voy a hacer 50 vueltas a esto? Quita. Vamos a dos paradas a tomar por culo, Es que, vamos, aún confío en uno o dos de Alpine. Aquí tiene que pasar algo, Tiene que haber salseo, un safety o algo extraño. Si no, esto es muy complicado. Ahí está llegando Carlos a Zuperez. Vale. Vamos a usar esto para recargar en esta recta. Hostia, pero va lento Pérez, Hostia, va muy lento Pérez en esta carrera. Porque si no se puede quitar de encima al chino, es que es gravísimo el asunto, Lo pasa el chino. Yo voy a preparar para ir con todo en cuanto adelante, porque no puedo permitir llevarme a estos dos conmigo, Cuando los adelantemos tenemos que adelantarlos bien. En plan, hasta luego, buenas tardes. La cosa es cómo lo hacemos, no lo sé. Porque el DRS aquí también. Ya viene Leclerc. Este neumático es una castaña. Este neumático es tremenda mierda. Leclerc va a ir a una fácil, yo creo. Pero lo de Verstappen no lo tengo nada claro, Vamos a seguir cargando. Que llegue, tío. Mira, que llegue Leclerc y nos enganchamos al DRS. Toma por culo. Me la pela. Uf, esta carrera es una incógnita. No sé qué va a pasar, No tengo ni idea de qué coño va a pasar aquí. Alguien me lo tendrá que explicar. Se viene un final, No sé. No se sabe muy bien lo que hay al final. Esa es la definición. Verstappen... Tiene que estar yendo en qué? 83%, tío. Va justo, Va a sufrir al final. Yo prefiero no sufrir. Prefiero ir a lo mío. Le metemos al apretar aquí. Vamos a intentarlo. Adelantar. Vamos a gastar las naves. Oh, espero que funcione. Vamos allá, Checo Pérez. Me ha pasado. Bueno, ya, tampoco me sorprendo. No te voy a mentir. Puf, ahí. Pero es que el Red Bull también corre tela. Vamos. Se pone al lado del chino. Puf, es que va a ser complicado. El Red Bull con el DRS abierto. El rival chungo, Ha salido mal ahí. Ahora parece que sí. ¡Qué buena! ¿Se come a los dos? ¡Uy! No, a los dos no, es demasiado pedir. Vale, con estar delante de ese ya me sirve, está bien jugado. Bueno, nosotros vamos a dos paradas, ya está. Nuestra estrategia está, es que tío, lo de, oye, este neumático es una castaña. Este neumático es una mierda, tío. O sea, nos ha metido 2 segundos Leclerc ahí en media vuelta. Vamos a aguantarle una vuelta más a Fernando y lo paramos en boxes. A ver si pillamos el DRS. Que yo creo que sí, Lo pilla.
Abre de reset, vale, perfecto. Vamos a meterle medio nuevo, que tenemos dos. Bandera amarilla, sector 3. No ha sido Carlos, ¿no? No es Carlos, tranquilos. Que no cunda el pánico. Otro coche se ha salido, no sé quién es. Vettel. Te oigo, dice. Nah, vamos a dos paradas, clarísimamente, ¿eh? No hay ninguna duda. Pasa aquí, Carlos, a... Y ahora es cuando tenemos que meter aquí, apretar, implementar un segundito e intentar que este señor... Porque ahora tenemos DRS nosotros y él no. Ahí está. Bueno, yo creo que está en neutral. Intervalo. Hay que impedir que abra DRS, el chino. Lo que pasa es que el cabrón ese tiene pinta de ser complicado de soltar. Al menos Checo Pérez no ha podido. No, pero tan complicado no era, ¿eh, Checo? Checo, tan complicado no era soltar al chino, ¿eh? Buah, Checo va fatal hoy, tío. Lo de Checo en esta carrera es para hacérselo mirar, ¿eh? Lo de Checo en esta carrera... Oye, yo le he dicho que entre, ¿no? Vale, vale. Allá va Fernando. Uf, a ver dónde sale, tío. Es que esta carrera, yo no sé. Ahora va a pintar todo muy mal porque ellos van con el neumático nuevo, tal. Y hemos perdido mucho nosotros, pero yo no sé qué va a pasar al final con la degradación de ellos, digo. Fernando le queda medio y... Vuelta rápida de Carlos. Nice. Por fin funciona el puto blando. O sea, el puto duro. Vuelta rápida. Vale, ¿el objetivo de Carlos ahora cuál es? Exactamente. Carlos, 12.2 con Ricciardo, exactamente. Los que estáis comentando en el chat, ¿no? Sí. Vale, 12.2. Hombre, a ver, es Ricciardo, te quiero decir. Venga, va. Ahora le toca a Fernando librarse de Checo Pérez, ¿eh? Le toca a él. Yo creo que... 11.9, le está recortando, vale. Nosotros vamos a nuestra estrategia, tomamos por culo. Dos, para ver cuánto lleva... Esto me lo pueden actualizar... Ah, vale, 16 vueltas Verstappen. Verstappen ha puesto el modo lila, ¿eh? ¿O qué? Ahora va gestionando muchísimo, tiene pinta, ¿eh? 20% en 16 vueltas. Y le quedan unas cuantas todavía, ¿eh? 33. Uf, va justo. A este ritmo llega al 40%, pero es que tiene pinta de que va lentísimo, ¿no? 19.4. ¿Cómo 19.4? ¿Esto acaba de pasar algo aquí? ¿O qué coño pasa? Ah, no, que esto es líder, perdón. Intervalo 11.8. No le está recortando mucho, ¿eh? Vamos a apretarle un poco. Tío, lo de Ricciardo hoy, ¿qué coño pasa? Neumático medio. Ah, bueno, el DRS, hostia. Puto Ricciardo, se ha enganchado al DRS el cabrón, ¿eh? Fernando 1.3 con el dúo este. Bueno. Fernando tiene ventaja de neumático ahora, hay que aprovecharlo. Fernando y Carlos, los dos montarán blando al final seguramente. El DRS es de loco, sí, el DRS en esta carrera, tío. Es una puta locura, ¿eh? O sea, no está pudiendo recortar nada Carlos a Ricciardo. Y también es que el duro es una mierda. Este neumático, tío. Este neumático es una basura. Ya tiene DRS de Fernando. No te lo pienses mucho, ¿eh? Tú sin pensártelo demasiado. Full, digo. Full push. Full attack. Va. 11.9, no recorta nada. Puto DRS. Es que daos cuenta que realmente son 12 segundos con el top 4, tío. Hay un tren ahí de DRS que es su putísima madre. Bueno, esto... ¿Qué pasa aquí? Pasa Checo Pérez. ¡Ojo! ¡Ojo! No, había que hacerlo ahí. Tiene el neumático medio, hay que aprovechar el medio, hombre. El final de carrera tiene pinta de que va a ser juguetón, ¿eh? Con el duro. O sea, los que van a una parada van a tener cositas. Ahí podría haber hecho el movimiento este de... Nada, no quiere hacerlo. Bueno, pues nada. 11.5. Vamos, Fernando, vamos.
Es que hay que adelantar, porque si no, aquí nos morimos detrás de esta gente. Bueno, pues ya está. DRS. Uy, le hace un exterior ahí, me cago encima. Un exterior. No. ¿Por dentro? ¿Es buena? ¡Uy, qué buena! Vale, tenemos DRS. Madre de Dios. Hay que aprovechar ese medio. Que se note un poquito, ¿no? Eso es, eso es. Y abrimos DRS ahora. Y lo ponemos en carga y le adelantamos en carga. Porque podemos. Eso es. Bien ahí, Fernando. Bien ahí. Esta carrera es al ataque. Es carrera de ofensiva total. Y ahora tenemos otro DRS. Está rotísimo esto del tener dos DRS, ¿eh? Otro DRS. Y no lo tiene el Alfa Tauri. Es una puta risa. Vale, y ahora a ver si le abrimos ese huequito. Que no nos abra DRS el chino. Estaría bastante bien. 0.4 de momento. Hombre, con neumático. Este es Carlos, ¿eh? Aquí vamos a tener que hacer. Tralala. Vamos a tener que hacer cambio porque va con medio. Fernando viene con medio, viene con otra estrategia. Y Carlos va con el neumático más pecheante de la historia de la humanidad, que es el duro. Tremenda basura de neumático. Lo ha soltado ya, 1.0, perfecto. Nice. Octavo y noveno. Uf, madre mía, vaya carrerita. Octavo y noveno, no nos olvidemos, porque la han pecheado trompeando los dos. No tendríamos que estar aquí. Tío, Ocon, ponte las pilas. Tienes que adelantar a este señor, no puede ser. Este señor no se puede poner líder. Vuelta rápida, Alonso. ¿Podría ser buena Alonso, Carlos enganchándose al DRS de Alonso? ¿Eso? Porque, hombre, se da por hecho que Fernando va a ir más rápido, ¿no? Con el medio. ...11.3, le estamos cuidado Ricciardo, que se queda... Está peleándose con Botas, tío. Es que este top 6, ¿qué coño es? Es que, ¿qué le pasa a Pérez? Eso, lo de Pérez... Lo de Pérez no tiene sentido, ¿eh? Se estampa Ocon, provoca Safety Car y Alonso y Sainz quedan 1-2. Yo no, no es por nada, pero un Safety Car ahora... Bueno, realmente, miento. Un Safety Car desde aquí hasta el final, a quien más beneficia es a nosotros, ¿eh? Porque ellos no tienen que parar y nosotros sí. O sea que un Safety Car desde este momento hasta el final nos viene bien a nosotros y a ellos para nada. Vamos, clarísimo, ¿eh? Vale, aquí que lo hagan con el DRS si puede ser. A ver, ¿cómo era esto? No luchar con compañero. Ahí está. Y a ver, si es posible, no lo sé. ¿Es posible que Carlos se enganche al DRS de este señor? No, no lo ataques, eso es. Es más, que aproveche Carlos para recargar ahora, tío. Es un buen momento para hacerlo. Con esta castaña de neumático. Sin perder el DRS. Vale, vale. El DRS es que es una locura. Es que es una locura, tío. O sea, madre de Dios, ¿eh? El putísimo DRS, tío. Bueno, yo creo que esto... A ver, no sé si lo puedo aguantar. Porque el neumático medio es mucho medio, ¿eh? Y este es una mierda, este neumático es una mierda. Ya se le ha ido un segundo. Es que no hay manera. No hay manera, tío. Lo único que se me ocurre es implementar carga-recarga. Pero eso no va a funcionar. Bandera amarilla, ojo. Dame un safety. Dámelo ahora. Creo que los frenos se le han bloqueado. Ah, una mierda eso. No puede, no puede. El duro, oye, el duro es una mierda, ¿eh? O sea, el duro, peor neumático que he visto en mi puta vida, ¿eh? No he visto una mierda similar en mi historia, vamos. O sea, no hay manera, Pero yo, claro, si me va mal a mí, le irá mal a todo el mundo, supongo. Uy, casi lo mantiene en zona, Nada, ya se le va en el sector 2, que es de curva. Lo manda a freír espárragos, ¿no? Supongo. Bueno, yo lo voy a intentar. A ver si cuela. Si no le doy al micro, mejor.
No le voy a gastar más batería porque no sirve de nada. O sea, 1.2, es que no llega. Bueno, ya nos quitaremos de encima este neumático de mierda en algún momento de la vida. Es que estoy pensando, como salga un safety, tío, guau, chaval. Invoquen al safety. Invoquen al puto safety, tío. A ver, llegando hasta la 50 paramos a Alonso. Y le, oye, a Alonso, perdón, a Carlos. Y le metemos el medio. Y a Fernando... Pff, sí, a lo mejor hasta le meto blando, ¿eh? No lo sé. Hombre, molaría abrir aquí un huecardo de... Esto es 12... A ver, el objetivo es salir delante de Vettel con Alonso si paramos, ¿no? Que sería 2 más 3 son 5. Más 1 que tenemos aquí son 6. 18. No sé cuánto hay que conseguir, la verdad. No tengo ni puta idea. Uf, es que se duró. ¿Cómo van de degradación, por cierto? Verstappen 68. Verstappen va en lila, tío. Va en lila. Pero con... Adelántalo, tío. ¡Oh! ¡Me ha escuchado Esteban! Bien, Esteban, bien. Ahora, lo siguiente es... provocar un safety. Ocon, hazlo. Hazlo, Esteban, hazlo. ¡Chócate ahí, Esteban, chócate! ¡Esteban! ¡Nah, Esteban, eres un cagón! Ya tiene DRS Verstappen. Bueno, se pueden chocar, por favor. No se van a chocar. Este neumático es una mierda. Este neumático es una basura. No sé si pone hasta blando, ¿eh? Porque hemos dicho que el blando aguantaba 20. O sea, ¿por qué no? Si no vamos en naranja, viendo en amarillo. Pero con los dos además, ¿eh? ¡Entra Verstappen! ¡Ojo porque esto lo cambia todo! ¡Ojo porque esto lo cambia todo! ¡Medios! Nada, nada, ha dicho yo paso de cagarme encima. ¡Buah, buah, buah! Esto lo cambia todo, ¿eh? Sale séptimo. ¿Alguien más va a parar aquí? ¿Delante? ¿Sale delante Verstappen, Alonso? Bueno, 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 bueno. ¿Carlos? Uy, Carlos. Bueno, 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 bueno. Esto lo cambia todo. No, bueno, a ver. Esto puede significar que los demás paren también. No lo sé. ¿Van a parar los demás? 74, 76, 68, 68. Qué raro. A ver, han decidido. Es que el duro es una mierda. El duro es una castaña. No me extraña que lo haya quitado. O sea, es una mierda de neumático, tío. El medio, fijaos lo bien que va, en el coche de Alonso. Yo voy a meter un blando, me voy a quedar tan ancho. Voy a molestar un poco. ¿Entra Sir Lewis? No me lo creo, va a ser un dos paradas al final. Medios. Viene Max. Complícale un poquito la vida, si eso. Entiendo que no tenemos batería, pero yo que sé, invéntate algo. No hay manera, es imposible. Sir Lewis. Pues nada, box para Carlos Sainz. Vamos a meterle blandos, tío. Este blando que está casi nuevo. Vida útil 34, eso es mentira, pero bueno, van a ser 32, van a ser Ah, no, sí, 34. Pero bueno, 20 sí que las hace. A Fernando le puede aguantar un poquito más. Entra Gasly. Qué asco de neumático, tío. No he visto una mierda semejante en mi vida, en serio, ¿eh? ¡Qué basura de duro, de verdad! Vamos a apurarlo un poquito más con Alonso. ¡Vaya carrera! Pasa un safety ahora. Ahora sí que vendría increíble. Muy de Lewis quejarse de los neumáticos. Un décimo, ¿eh? Me extraña que hayan puesto... Todo el mundo... Entra, ¿no? ¡Bandera amarilla! ¡Sí! ¡Sácalo! 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 Russell entra. Magnussen, pero no es suficiente eso. Va a entrar Carlos.
Bueno, mira, si Verstappen no queda en el top 3, a mí me haces el día, ¿eh? Visto cómo estaba el asunto. Vale. Entonces, es previsible que los que han parado una vez paren otra, ¿eh? O sea, el chino, Pérez, Alonso, Ricciardo, Bottas, Ocon y Leclerc. Yo si no paran, mejor, ¿eh? Mejor que mejor, en realidad. Pensándolo bien. Mira, está llegando a Ricciardo, ¿eh? Con el... Buah, ese undercut de manual. Voy a hacer un undercut masivo, chaval. Como no paren, les hago un undercut masivísimo de manual, ¿eh? Voy a poner el blando y les voy a enchufar ahí la del pulpo. Implementar, chaval. Me vengo arriba, me vengo arriba. Empiezo a sentir cosas con Fernando, cuidado, ¿eh? Que va volando el tío. Uy, cuidado, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas en rojo? Una vuelta en azul, anda. Al rincón de pensar. Ha sido solo el outlap, ¿no? Creo. Estamos decimosegundos, ¿no? Vale. De hecho, aquí abrimos DRS. No hemos llegado a abrirlo, ¿no? Una pena. Una pena. No, no lo ha abierto. Bueno, da igual. Al rincón de pensar en una vuelta en azul. Voy a hacer un undercut masivo, ¿eh? Undercut masivo se viene. Ponemos carga. Lila incluso no va a adelantar ahí, ¿no? Ni de coña. Abre. Oh, sí, igual sí, abre DRS. No. No va a adelantar fácil ahora con el este. Box en esta, ¿no? O no, sí, ya, ¿para qué coño vamos a esperar más? Le metemos... Es que este está un poquito más usado que el de Carlos, pero yo creo que igualmente llega. 91, 90, este es el más nuevo. Llega, llega de sobra. No, no, metemos blando. Yo creo que con Fernando el undercut va a ser ultra masivo, ¿eh? Si no paran, es que prefiero parar. Esta gente va muy lenta, tío. Oye, no lo has adelantado, es broma, ¿no? Venga, adelantar, rojo, amarillo. Ahora sí. Y el... Claro, es que Russell, 11 segundos, tío. Yo creo que al final Verstappen va a ganar la carrera. Ya verás tú al final Verstappen, ¿eh? Alpine, avanza. Venga, nos quitamos a esta gente de encima. Venga, mejor, mejor. Es que para estar ahí perdiendo tiempo, paso, ¿eh? Igualmente vamos a parar. Me quedo sin agua. Bueno, vamos a ver la parada. 2.5, vale. Entra, bueno, Fernando, claro, qué tontería. Décimo y un décimo. A ver, ¿quién puede parar aquí todavía? Pérez, Zhou, Ricciardo, Bottas, Ocon y Leclerc. No sé si quiero que paren o no, ¿eh? Porque es que si paran... Si paran, Verstappen se los va a comer con papas, tío. Y tampoco es el plan eso, ¿eh? Uf, es que va a ganar Verstappen. Es que ya lo estoy viendo venir. Hijo puta, nos va a meter aquí un... Va a recuperar el liderato. El muy cabrón. Va a recuperar el puto liderato. Es que lo estoy viendo venir ya, tío. 5 puntos... Vale, esto es 4.5 con Russell. Ah, bueno, no es tanto, ¿eh? A Russell igual lo pillamos, no lo sé. No lo sé, no sé qué ritmo tiene. ¿Russell que ha puesto? Medias, ¿no? Ah, no, blandas también. No, no, medias. Pues por neumático tendríamos que pillarle. Uf, está doblado hasta Gasly, ¿eh? O sea, sale un safety car ahora y los doblados, ¿qué pasa? ¡Bandera amarilla! Vale. Nada, no hay safety. Schumacher sufrió un bloqueo. No hay safety, no hay safety. No, no, no voy a decirle que aprieta a ninguno, con el blando no, porque tenemos que llegar al final. Yo quiero llegar bien. 3.6. Alonso está recortando la Russell, ¿eh? Es que realmente no hace falta porque vamos con ventaja de goma de por sí. Buah, es que ya lo estoy viendo. Estos van a meter la pecheada con la estrategia y va a ganar Verstappen. Es que lo estoy viendo venir. Se pone quinto.
Ricciardo está haciendo ahí la... Madre, la que está liando Ricciardo, Uy, Ricciardo está haciendo trinecito con Verstappen y Bottas. Es bueno porque le da DRS a Bottas y eso hace más complicado que Verstappen los adelante a los dos. Es bueno, eso es bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan atrás? Porque cada uno ha hecho un trompo. Han decidido que era un buen día para hacer los dos un trompo. Entonces, claro, está complicado. Y Russell está pillando al chino, ¿no? Ya lo tiene. Ahí está. Uf, la que está liando aquí también. Fernando que llega. A ver, Fernando, antes de todo el lío, de las paradas estaba octavo. Puede acabar ahí, esa. A ver, puede acabar mejor que octavo, yo creo, Porque los que llevan duro se la están jugando bastante, yo creo. Este es un doblado, apártate, gracias. Ahí está Russell, ahí está Zhou, ahí está. Esas son tres posiciones, Y Hamilton a 3.1. Yo creo que no es mala, Yo mientras no adelante lo voy a poner en conservar. Quiero que el neumático llegue fino al final de carrera. Vale. No sé, intentarlo en la recta, tío. Es que no tengo tanta batería, Nada, voy a conservar aquí y cargo batería. Y lo intentamos en la segunda. Al que tiene el duro hay que adelantarlo, Con la gorra, Al que lleva el duro hay que meterle la pasada de su vida, Checo Pérez. Tienes que tirarte. Lamentable. Bueno, lo voy a mantener. En amarillo igual lo mantengo. Se tenía que haber tirado ahí, esa era la manual. Y aquí está Carlos con... esto es un doblado. Bueno, aquí no puedo adelantar. Aquí tampoco voy a decir nada, pero... es que se tenía que haber tirado la chicane. Era clarísimo, vamos. Ahora sí lo va a hacer. Pero vamos, que ha gastado mucha más batería de la que tenía que haber gastado. Ese es el tema. Vale. ¡Con la puta! No me puedo creer, tío. Coña esto, ¿no? Vale, lo mantiene. Aquí hay otro con duro. No hay batería. Carga, recarga. Sí, esa puede ser buena. Sí, vamos a hacer eso. No sé, antes no ha funcionado. No creo que ahora funcione, pero bueno. Por probar que no sea, ¿no? Venga, va, tírate. Por dentro. Nada, se caga encima otra vez. ¿Por fuera? No. Hemos optado por la estrategia de cagarnos encima. Me parece bastante bien. Bueno, en realidad paso. Este sigue a lo suyo. No tiene mucho más que hacer ahí. Aquí tiene DRS. Puto chino, tío. Bueno, yo creo que si adelantamos al chino, adelantaremos a Russell, seríamos séptimos. Y tendríamos a Hamilton a 4.5. Se le puede recortar eso, Más que nada porque Hamilton lleva neumático medio también, vale. Complicado entonces, Medio, no sé. ¿Tiene DRS el chino? No lo sé, sí, ¿no? No tiene DRS el chino. Ahora, tiene que ser ahora. Entonces tiene que ser ahora, Venga, eso es. Bien. Vale, perfecto. Era Russell. Russell con medios, que tampoco va a tener DRS. Bueno, seguimos aquí.
sexto. Verstappen sigue ahí, ¿eh? Uah, increíble esto. Esto está siendo, vamos. Es que estamos hablando de que Fernando podría llegar a Verstappen. A ver, es un poco fumando porros, pero coño. ¿Quién sabe, no? Si adelantamos a Russell rápido, 4.5 y ya está 2 segundos. A ver, es fumar porros, la verdad. Pero es que está yendo muy lento Verstappen ahí. Está yendo al ritmo de Bottas. Está yendo al ritmo de Bottas. Que va al ritmo de un tío que, o sea, que es duro. Neumático duro. Va lentísimo. Vuelta rápida de Alonso. Buah, va volando. Vamos a hacerlo bien. Que lo prepara aquí. No quiero perder mucho tiempo. Eso es. Vale, vale, vale. Está bien, de puta madre. Séptimo. Hamilton a... Uf, a ver. A 4.5, que está a 1.4 de Verstappen. Fernando corre. Hay que jugar, hay que jugar. Ahora toca jugar. O sea, Fernando corre y desplaza. No, pasa Verstappen a Bottas. Ya está. Tienes que aguantarlo, Valtteri. Un poquito más. No va a poder el bueno de Valtteri. Ojo. No tiene espacio ahí Verstappen por fuera. Porque está Ricciardo bloqueando. Valtteri. Valtteri, amigo. Nada, tiene las de perder. Ya está, ya va a pasar Max. Hombre, era mucho pedir, ¿no? Demasiado creo yo que ha aguantado ahí, ¿eh? Ha aguantado 10 vueltas o más. No sé. Tiene DRS. Si Ricciardo aguanta, ni de coña. Se pone tercero. Puto Verstappen, mierda, tío. Nada, nada. Aquí entonces nos calmamos un poco. Ya no es tan urgente. Ya no es tan urgente. Y ahora el problema es que ahora tiene DRS Verstappen otra vez. Y ya se va, obviamente. Aquí abre DRS. Ahí está. Bueno, Fernando puede ser cuarto. Me sirve. Uy, aquí hay que calentar ya. Aquí calentar rápido. Uf, no se atreverá, ¿no? A uno por lo menos yo creo que sí. Ahí, por fuera va a ser difícil. Por fuera aquí, complicado. Va con blandas, pero no sé. Sí, lo aguanta yo creo. Ya que está, que siga ahí adelante. Se pondría noveno, o sea, que haría dos puntitos. La rápida, la vuelta rápida la tiene Fernando. Dale, dale. O esperamos a la recta de meta, no sé. ¿Para qué, no? Me quedo sin batería, ahora es el problema. Bueno, no creo que me puedan dar. Vale, noveno. Russell a 4.7. Es posible. Venga, Fernando, va. Alpine, avanza. Y va a llegar a Ocon. Ah, no, 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 a Ocon. Vale, doblete de Ferrari. Por lo menos Ferrari tiene el doblete asegurado, ¿eh? 17 segundos Verstappen. A no ser de que la pechen ahora y metan a uno en boxes. Doblete de Ferrari. Sí, 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 va a ser doblete. Tiene que aguantar aquí un poco Carlos. Yo creo que puede. Vale, sí, ahora metemos un poquito naranja. ¿Este quién es? ¿El puto Russell otra vez? ¿Ha vuelto? A Russell lo habíamos adelantado ya, o me estoy yo volviendo loco. ¿Sí, verdad? ¿O no? Bueno, ya estamos todos juntos, ya da igual. Venga, sepárate de esta gente ya, hombre. Sí, yo creo que lo habíamos adelantado y nos la ha devuelto el cabronazo. Bueno, pues nada. Ya estamos todos juntos. Yo creo que... quinto... Ah, no, que Ricciardo también, cuarto. Esto lo podemos gestionar y ser cuartos, yo creo, ¿eh? Sin mayor problema. Voy a recargar un pelín ahora. Ya hemos soltado al chino. Vale, pa'lante. 5.2. ¿Puede llegar Carlos hasta aquí? Hostia, eso sería un... Eso sería increíble. Eso sería increíble. Porque si estamos hablando de que Carlos puede quedar cuarto o quinto. Joder. Como en la vida real, doblete Ferrari. Igualito, ¿eh? Igualito. 4.6 es mucha tela. Hay que recortar demasiado, yo creo, ¿eh? Y quedan pocas vueltas, tío. No sé. Y el neumático aguanta lo que aguanta, ¿eh? No nos calentemos tampoco, que hay que llegar al final. Bueno, me ha quitado medio segundo ahí en toda la cara, ¿eh?
Es que aquí la están liando, clarísimamente. Ahí la están haciendo una. Yo creo que tampoco hay que ir volando para llegar, ¿no? Buah, yo... En cuanto Fernando tenga ahí para atacar, la va a liar pardísima, ¿eh? O sea, voy a empezar un full attack. Se van a cagar, tío. 3.2, llega, ¿eh? Llega de sobra. Voy a poner esto en suave. No, pero Fernando... Cuando Carlos llegue, Fernando ya los ha adelantado, ¿eh? Fernando está cargando la escopeta de una manera espectacular. Ricciardo está pegándose con... Oye, cuidado Hamilton, se va, ¿eh? Vamos a poner entonces el modo emergencia. Se acabó ser buena onda. No, porque yo creo que a Hamilton le pillamos, ¿eh? Ese 1,4. Estos dos son estos dos tortolitos, tío. No nos pueden aquí frenar a nosotros. No tiene batería, Carlos. Es que tiene 0%, tío. ¿Cargamos aquí ahora o qué? Ah, Russell sigue ahí. Russell nos los quita encima. Coño, tío. Por ahí no cabes. No estás viendo. No es muy difícil. Por fuera, ¿dónde vas? Complicado por ahí, ¿eh? Nada, estamos yendo al ritmo. Llega Carlos, es que Carlos va a llegar. Hammer time, pero no mucho, ¿eh? Yo creo que ahora con el blando aquí, que parece que en el juego se puede adelantar aquí, porque lo hemos visto ya antes, pero... Va lentísimo ahora mismo, o sea, está yendo un ritmo lamentable, vamos. Lo he mantenido en rojo para que adelante, pero... La hostia, tío, tan difícil no puede ser. Se ha cargado toda la batería, se la ha fundido el tío, para nada. Todo lo que ha estado recargando, para nada. Sigue teniendo mejor neumático que Carlos. Que se va a botas. Russell, tío. O sea, eres tan puto subnormal que se te va a ir los Mercedes, cabrón. Como un puto blando. Ya está ahí. No voy a tener piedad ninguna como llegue Carlos. La vas a pelar muchísimo, ¿eh? No, se va a quitar... O sea, cuando llegue Carlos se va a quitar al segundo. O sea, no puede ser. Esto es vergonzoso. ¿Esto qué es? Venga, vete adelantado otra vez. No se le ve muy por la labor de adelantar, ¿eh? No sé. ¿Está tranquilo el tío? No se le ve muy por la labor. A tomar por culo. Al rincón de pensar, lo llamo yo eso. Venga, vamos. Este no tiene gasolina, pero bueno. Vamos a ver. Plan B. ¿Qué coño? Que teníamos a los putos Mercedes ahí y se nos han ido a 4 segundos, tío. Bueno, perdón, no, a 4 no, a 1 punto algo. Este no tiene ni gasolina ni batería. A ver cómo lo gestiona. Yo qué sé, yo me le pongo igualmente a apretar a ver si cuela. Mira, está... No, aquí puedo. Aprovechando que está en rojo. Vamos a hacerlo bien. Bueno, tú carga que no tienes nada tampoco, por cierto. Eso es. Y ahora le pongo aquí rojo. Rojo. Y adelantar, a ver si cuela. Es que el rojo del agresivo tenemos que usarlo con cabeza, porque no nos queda mucho, 45% solo. Nada, que no, por fuera. Eso ya lo he intentado antes, el otro, y no cuela. Es que me cargo el neumático. A ver, quedan dos vueltas, tampoco queda mucho, pero bueno. A ver si ahora aquí con el DRS. Los neumáticos están calentando. Me la pela una barbaridad. No te imaginas hasta qué punto me la pela. Ponemos full lila otra vez aquí. Ahora, azul, azul. Vale, no llegamos a Russell, yo creo, ya, ¿no? Ni de coña. Russell. Nada, 4.6, tío. Es que qué cabrones, tío. Bueno. No, a Russell no. Pero bueno, si adelantamos a este señor, pues por lo menos algo es algo. La gasolina que no llega tampoco. No, voy a...
a jugarlo para adelantar a Botas, simplemente. O sea, aquí carga otra vez. ¿Lo va a adelantar en carga o qué? Bueno. No, no, tampoco me importa ya, la verdad. Prefiero tener DRS, de hecho, para poder cargar... gestionar gasolina, que está en 0-1 negativo. Está muy cerca. Hombre, tú ya que estás, pues adelanta, ¿no? Ok. Venga, ya full rojo. Ya todo al rojo, ya, qué coño, ¿no? No, que al final vamos a quedar sexto. Probablemente sexto y octavo. Ahí pasa Ricciardo. Pues muy bien. No, ya, manténlo en rojo, qué coño. Y ahora aquí. Bueno, espera. Los dos en carga y a ver si hacemos bien la jugada. De hecho, creo que Carlos va a adelantar incluso en carga. Tiene toda la pinta. Sí. Y Fernando, si lo hace bien, igual en la segunda se lo come. Okay. Si ahora le pongo esto en adelantar, igual cuela. Porque este va a tener DRS, Carlos, otra vez. Sí, Carlos va a tener DRS otra vez. Y aquí Fernando debería. Y lo pasa. Bueno. Sexto y séptimo. Bueno. La vuelta rápida, por lo menos, no la tiene Verstappen. Que ya es algo, ¿eh? Uy, no, perdón. ¿A dónde voy? Es que sigue teniendo... Sigue teniendo Fernando y Carlos el esto en rojo, tío. Ah, última vuelta. Queda otra. Queda otra, ¿eh? Que no le vas a adelantar, ya te digo yo que no, vamos. Le tiene dicho que no luche con el compañero. Me ha puesto de mala leche el tío antes, porque es que él podría haber quedado cuarto. Ya lo tienen 0-0. Que no le ataques. Te tengo ordenado que no lo hagas. Nada, ya. Sí, ahora 54%. ¿De dónde ha salido ese porcentaje de batería? ¿Qué me está contando, tío? Bueno, pues nada. Sexto y séptimo. Nos va a recortar Verstappen 15, o sea, 15 puntos. Sainz hace 8, 7. Se va a poner a 7. Bueno, ha ganado Leclerc, segundo con doblete de Ferrari. Implementar, bueno, a ver, ya da igual realmente, pero bueno. Ocon segundo y Verstappen tercero. Bueno, Verstappen ahora tercero, Hamilton cuarto, Russell quinto. Y ahí está, Carlos. Con el 33% los dos, ¿eh? Curioso. Sí, vale, bandera cuadros, se acabó. Gran trabajo, equipo. Sí, los cojones. Ah, tomad por culo. Gran trabajo, equipo, dice el sinvergüenza. Procedimientos normales de fin de semana. O sea, de fin de carrera. Bueno, pues sexto y séptimo. También te digo que Carlos ha quedado sexto después de lo que le ha pasado el trompo ese que ha tenido. Estando último. Que no se queje mucho, ¿eh? Como 33. Otra carrera, me temo que no. Otra carrera no. Ya quedan dos. Las dos semanas que quedan las hacemos y ya. Y ya se acabó. Bueno, se acabó, no, empezaremos otra, pero... Tengo que buscar los putos mods, tío. ¿Qué hacéis aplaudiendo? Si hemos hecho una pedazo de basura. ¿Qué estáis aplaudiendo? Es que es un clásico, ¿eh? Aplauden lo que sea. Es como el Congreso de los Diputados. Ya puedes decir la gilipollez que le dé la gana al diputado de turno. Todo el mundo así. Pues que es literalmente lo mismo. Es increíble, tío. Es increíble.
Brasil. Joder. ¿Alguna mejora llegaba a Brasil? Creo que sí, ¿no? Alguna creo que sí. Un par de ellas. Vuelta rápida, Fernando. Bueno, ese puntito se queda ahí. Uy, que viene. Que viene el bicho. Que viene el bicho. Ah, no, pero yo no sé por qué pensaba que estaba 14. No, no, estaba 18. No estaba 14, estaba 18. Se queda ahora 11. Vale, bueno, uah, se queda 11 a falta de dos carreras para el final, tío. Constructores Ferrari adelanta Red Bull, doblete de Ferrari, eso. Pero está, constructores lo tenemos, ¿eh? Otra no, que tengo que estudiar. Nada, nada, nah, constructores lo tenemos. Y pilotos. Uf. Está la cosa fea, ¿eh? 2-3-3, Fernando, ¿eh? 2-3-3. Vamos a pichearla al final del mundial, no lo creo, ¿no? Más uno de desarrollo, ya me dirás tú por qué, con la mierda. Más uno de desarrollo también. No, y a Mary también, ya que estamos. Pues por, se ve que por trompear mejoras el coste, el piloto, está bien, ¿eh? Está de puta madre eso. No hay otra, no hay más carreras. Ya he dicho, quedan dos. La semana que viene y la siguiente, ya no queda mucho. Ya esto está terminado, suspensión, por cierto. Pero eso creo que es un repuesto, ¿no? Una carrera difícil. Es un repuesto, sí. Bueno. No he comprobado hoy. Creo que está todo bien. Si está todo bien puesto. Sí, está todo bien puesto. Bueno, amigos, lamentable espectáculo el visto hoy, ¿eh? O sea, esto. Llevamos dos carreras. Esta sí que está en my books. Va a permanecer. No es Estados Unidos, pero esto es un desastre también. Esto ha sido increíble, tío. Nada, nada, está ahí el bicho, ¿eh? Viene el bicho. Tengo miedo. ¿Los dos que quedan cuáles son? Sao Paulo y, bueno, Brasil y Abu Dhabi, ¿no? Claro. Uf. Madre mía. ¿Quién ganó en Brasil la última? Esto es... Uf, la ganó Verstappen. Nosotros le hicimos una mierda, ¿eh? Verstappen. No íbamos muy bien. No, pero esto que era Estados Unidos. ¿Qué he visto, tío? Vale, sí, fatal. ¿Y Abu Dhabi? Bueno, sexto Alonso. Ah, o con nada. Verstappen. Bueno, las dos últimas las ganó Verstappen el año pasado. No es una muy buena estadística. Ahí está la clasificación de pilotos, ahí la tenéis. Fernando cuarto, ya no puede ser tercero. Pero parece que tiene afianzada el cuarto puesto, está bastante bien también. Hombre, Carlos ha peleado por el Mundial, pero no se puede tener todo, supongo. ¿La próxima temporada con mods? Sí, la idea es hacerla con mods. La idea es hacer la siguiente temporada con modificaciones y meterle cosas de rendimiento y tal. No sé si estará disponible o no, ya iremos viendo. Y nada. Lo dicho, amigos, esto es todo. Esto ha sido todo de este episodio del F1 Manager en modo carrera. Estamos con Alpine, ya sabéis, y nada. Nos quedarán dos para el final. Lo de siempre, gracias por estar una tarde más ahí viendo este auténtico esperpento. Espero que hayáis disfrutado. Y en 6 minutillos, ahí está, exacto. Creía que hayas puesto el Twitter, Josema. Creía que eras un cachondo, hayas puesto... No, no es el Twitter. Canal de YouTube en 6 minutos, casi 5. Nuevo episodio del modo mi equipo. ¿Dónde? En el puto mismo circuito que acabamos de correr, en México. Antichetos, se vienen cositas. Mañana nos vemos por aquí, correcto. Con el haciendo carreras online. Ya sabéis, abriremos salas y lo de siempre, amigos. Un saludo, que vaya bien la tarde y nos vemos por aquí mañana. Hasta la próxima.